Lección 100. Mi papel en el plan de Dios para la salvación es esencial. Del mismo modo en que el Hijo de Dios completa a su Padre, así también tu papel en el plan de tu Padre completa dicho plan. La salvación tiene que invertir la descabellada creencia en pensamientos y cuerpos separados, que viven vidas separadas y recorren caminos separados. Cuando mentes separadas comparten una sola función, se unen en un solo propósito, pues cada una de ellas es igualmente esencial para todas las demás. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. ¿Por qué habrías de querer ir en contra de su voluntad? El papel que Él ha reservado para ti en el desarrollo de su plan se te da para que puedas ser restituido a lo que Él dispone. Este papel es tan esencial para su plan como para tu felicidad. Tu dicha tiene que ser total para que aquellos a los que Él te envía puedan entender su plan. Ellos verán su función en tu radiante faz y en tu risa feliz oirán a Dios llamándoles. Eres ciertamente esencial en el plan de Dios. Sin tu dicha, la suya no es total. Sin tu sonrisa, el mundo no se puede salvar. Mientras la tristeza se abata sobre ti, la luz que el propio Dios designó como el medio para salvar al mundo se atenúa y pierde su fulgor. Y nadie ríe porque toda risa no es sino el eco de la tuya. Eres ciertamente esencial en el plan de Dios, del mismo modo en que tu luz aumenta el fulgor de todas las luces que brillan en el cielo, así también tu dicha en la tierra exhorta a todas las mentes a abandonar sus pesares y a ocupar su puesto junto a ti en el plan de Dios. Los mensajeros de Dios rebosan de dicha y su júbilo sana todo pesar y desesperación. Ellos son la prueba de que lo que la voluntad de Dios dispone para todos los que aceptan los regalos de su Padre como propios es perfecta felicidad. Hoy no permitiremos que la tristeza se abata sobre nosotros, pues en tal caso no estaríamos asumiendo el papel que tan esencial es para el plan de Dios y para nuestra visión. La tristeza es señal de que prefieres desempeñar otro papel en lugar del que Dios te ha encomendado, y así no le muestras al mundo cuán grande es la felicidad que Él dispone para ti, y por consiguiente no reconoces que ya dispones de ella. Hoy trataremos de comprender que la dicha es nuestra función aquí. Si te dejas abatir por la tristeza, no solo no estarás cumpliendo tu función, sino que estarás privándote a ti mismo de dicha y al mundo también. Dios te pide que seas feliz para que el mundo pueda ver cuánto ama a Él a su Hijo y que su voluntad es que ningún pesar menoscabe su dicha, ni que ningún miedo lo acose y perturbe su paz. Tú eres hoy el mensajero de Dios brinda su felicidad a todo aquel que contemplas y su paz a todo aquel que al contemplarte ve su mensaje en tu feliz semblante. Hoy nos prepararemos para esto durante las sesiones de práctica de cinco minutos, dejando que la felicidad brote en nosotros tal como dispone la voluntad de nuestro Padre y la nuestra. Comienza los ejercicios con el pensamiento que la idea de hoy presenta. Luego comprende que tu papel es ser feliz. Esto es lo único que se te pide a ti o a cualquiera que desee ocupar el lugar que le corresponde entre los mensajeros de Dios. Piensa en lo que esto significa. Estabas ciertamente equivocado al creer que se te estaba exigiendo algún sacrificio. De acuerdo con el plan de Dios, tan solo puedes recibir, sin jamás perder nada, hacer sacrificio alguno o morir. Tratemos ahora de encontrar esa dicha que nos demuestra a nosotros, así como a todo el mundo, lo que la voluntad de Dios dispone para nosotros. Tu función es encontrarla aquí y encontrarla ahora. Para eso viniste. Ojalá que hoy sea el día en que lo logres. Busca en lo profundo de tu ser, sin dejarte desanimar por los pensamientos pueriles y metas absurdas que pasas de largo a medida que asciendes para encontrarte con el Cristo en ti. Él estará allí, y tú puedes llegar a Él ahora. ¿Qué otra cosa preferirías contemplar en lugar de aquel que aguarda para que tú lo contemples? ¿Qué pensamiento pueril podría detenerte? ¿Qué meta absurda podría impedirte triunfar cuando es Dios mismo quien te llama? Él estará allí, eres esencial en su plan, hoy eres su mensajero, y tienes que encontrar lo que Él quiere que des. No te olvides de la idea de hoy entre las sesiones de práctica de cada hora. Es tu ser quien te llama hoy y es Él a quien respondes cada vez que te dices a ti mismo que eres esencial en el plan de Dios para la salvación del mundo. Fin de la lección 100. Mi papel en el plan de Dios para la salvación es esencial.